Buenas noches, estamos aquí en una reunión general del partido GEL en Las Varillas, Córdoba, y nos encontramos con el candidato a diputado nacional, el doctor Alejandro Gigena de la ciudad de Belville. Bueno, las propuestas que tienen para estas elecciones del 9 de agosto. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Las propuestas básicamente tienen que ver con lo que hoy la ciudadanía pide, lo que la ciudadanía necesita, lo que la ciudadanía tiene el derecho de tener: seguridad, empleo, vivienda y fundamentalmente un concepto claro de las reglas de juego. Creemos que somos la alternativa válida. Creemos que hay un espacio que es el espacio socialdemócrata que está vacío en la República. No está todo mal lo que hace la presidenta. Lamentablemente, la corrupción empaña sus ideas. En la medida que los poderes del Estado no funcionen de modo independiente, que es lo que ha ocurrido hoy con el juez Bonadío, no solo nos da vergüenza, sino que nos está quitando la posibilidad de ser soberanos como Estado. Por eso nos consideramos ser la alternativa, porque la extrema de nuestra presidenta, que avergüenza a muchos de sus seguidores, de la misma manera que la extrema conservadora de Macri, no puede identificar a un argentino bien pensado. No dudamos que en Margarita Stolbizer la decencia y la igualdad dan contenido a cada una de esas propuestas. Bien, entonces este 9 de agosto, vota GEL, lista 502.